Luego de recorrer parte del desafiante paso Dutra, decidimos pasar a descansar y terminar la misión al otro día. Buena. Bien. Sí. Como tiene que ser, mejor imposible. Dejamos el equipaje y nos fuimos a una nueva aventura. Ubicada a unos 22 kilómetros de la entrada a la Quebrada de los Cuervos por Ruta 8, se encuentra este paseo natural o ecoturismo. El ingreso cuesta 70 pesos, ya que es privado, con gente muy amable a cargo. Los senderos hacia la laguna y la cascada son autoguiados. La huella de otros viajeros te lleva por él. A unos metros del ingreso al sendero se encuentra la laguna y el cruce por el arroyo Yerbal Chico. Seguimos subiendo por el sendero para maravillarnos aún más con las vistas de la Quebrada de los Cuervos. Visitamos la cascada y luego de contemplarla decidimos volver. Bueno, nos acabamos de ir de acá de lo de Iris, Cascada de los Olivera en Google Maps. Ya desayunamos a 11 de la mañana. Hoy amanecimos con este día hermoso, está súper despejado. Vamos a caminar a la ruta. Ah, por favor, miren la vista que hay allá atrás. Dale, 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 dale. No te queda nada. ¿Paso Dutra o esto? Bueno, el gobierno de la Quebrada. Sí, para entrar al cerro, para salir no hay que esperar remedio. Así que tenemos bastantes repechos para salir. Estamos yendo rumbo a Cerros de Cuentas. La idea en principio sería llegar y luego, bueno, acampar ahí, ver a qué hora llegamos. Si no, se va a Prele Muerto, que tienen un lindo camping ahí para pasar unos días y descansar. Algo a tener en cuenta es que estos caminos que te llevan a la quebrada son de tierra y piedras sueltas, en permanente cambio a causa del clima.
Bueno, llegamos al Cerro Colorado, son casi 400 metros de altura, es el punto más alto en 33, teniendo en cuenta que en Uruguay el punto más alto es el Cerro Catedral, que mide 513 metros. En lo personal estoy muy contento porque llegamos acá, no cualquiera llega y menos como nosotros, después de tantos días, estamos bastante orgullosos de estar aquí y para que ustedes también lo puedan disfrutar. Así que vamos arriba. Estamos a aproximadamente 12 kilómetros de la ruta 7. Esa ruta nos va a llevar a un pueblo llamado Cerro de las Cuentas, me parece, estoy casi segura. Y bueno, de ahí mañana la idea es que estamos a 16 kilómetros de Fraile Muerto, seguir hasta Fraile Muerto. Y bueno, ahí en Fraile Muerto la idea es quedarnos unos días y trabajar con los videos un poquito, descansar también, que los caminos han estado un poquito duros.